Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una emisión más de Bateando al Día con todas las noticias del rey de los deportes. Y comenzamos con Albert Pujols, que ya es Dodger y además cuarto bate en la alineación del equipo californiano para el partido de hoy. Albert Pujols, agradecido con la oportunidad de jugar con un equipo que aspira a la Serie Mundial. El toretero de 41 años se unió formalmente a los Dodgers de Los Ángeles este lunes en un pacto por una temporada, comprometiéndose a contribuir con los campeones defensores como primera base, bateador emergente, inclusive como mentor. Comentó, va a portar el número 55 luego de vestir el 5 con los Cardenales y los Angelinos en sus dos primeras décadas en el béisbol de las Grandes Ligas. Esto fue lo que dijo el futuro miembro del Salón de la Fama, Albert Pujols. Es una organización que siempre ha tenido un talento, saben cómo ganar y de verdad que estoy bien contento que ellos me dieron esta oportunidad. Y me siento saludable, creo que todavía tengo, como te dije, gasolina en el tanque. Y si creo que esta organización tampoco cree en lo mismo que yo creo, yo no estuviera ahora mismo sentado aquí poniéndome este uniforme así. Nos vamos a la información del béisbol de la Liga Mexicana. Nuevo aguilucho con experiencia en el béisbol caribeño y mexicano, Ryan Kelsmill, es el nuevo refuerzo del Águila de Veracruz para la campaña 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. La dirección deportiva que tiene a cargo Jesús el Chino Valdés a través de la gerencia deportiva por Alberto Plasencia dieron a conocer la llegada de este jugador importado en el lugar del venezolano Manuel Rondón, quien se pierde la temporada a causa de una lesión. Por su parte, los Leones de Yucatán anunciaron ya lanzador abridor y será el yucateco Manuel Flores, el pitcher que esté más bien por los Piratas de Campeche cuando se cante la voz de Playball el viernes 21 de mayo y se inicie la campaña 2021. Manuel Flores, en algún momento también parte de los Leones, cuenta con 35 años de edad y bueno, pues lleva 15 años ya en la Liga Mexicana. Debutó con el equipo de su estado, es decir, los Leones, en la campaña del 2005, donde estuvo desde 2011, 2012, pasó al Águila de Veracruz en 2018. En el primer torneo jugó para los Tecolotes de los Dos Laredos y terminaría ese campeonato con Monclova. El segundo torneo del 2018 llegó al buque y donde permanece ahora como uno de los abridores más importantes. Por otro lado, mandan en Coahuila. Los Acereros del Norte consiguieron su cuarta Copa Gobernador al vencer ayer domingo por paliza de 17-5 a los Zaraperos de Saltillo en el Francisco y Madero. Connor Harbour se llevó la victoria al lanzar 5 episodios, 2 carreras, 1 base por bola, 6 ponches, cargando con la derrota Raúl Zoé Carrillo con apenas un tercio de entradas y bueno, pues un total de 5 carreras. Ya se estrenó Oliver Pérez con una sólida actuación del bullpen y ahí estando el zurdo Oliver Pérez. Los Toros de Tijuana se despidieron de Tierras Regias con una victoria de 6-4 sobre los Sultanes de Monterrey en juego celebrado el día domingo. La estancia de 12 días en la Sultana del Norte llegó a su fin y el balance contra los Fantasmas Grises fue positivo al registrar par de victorias en 3 compromisos. Por otro lado, refuerzo, el infielder boricua Jovan Rosa reportará de nuevo su poder, va a aportar nuevamente su poder ofensivo a las filas de los Olmecas de Tabasco, conjunto con el cual no pudo finalizar la campaña 2019 debido a una dolorosa lesión que lo dejó fuera del roster tras haber participado en 67 encuentros con 53 enviadas al plato basado en el apoyo de 12 cuadrangulares y un porcentaje de 337. Los que tuvieron doblete fueron los Tecolotes de los Dos Laredos. La doble función dominical en tierras de Reynosa terminó por darle 2 juegos a los Tecolotes con, bueno, pues muy buen picheo de 1-0 y 2-1 sobre el equipo de los Generales de Durango, con lo que también prácticamente cierran su participación en la pretemporada. Y después de 20 meses de larga espera, los aficionados de los Leones de Yucatán por fin regresarán al Parque Cuculcán Álamo durante los últimos 2 juegos de preparación el próximo martes y miércoles frente a los Tigres de Quintana Roo. Finalmente, con los Pericos de Puebla, bueno, pues el equipo emplumado después de completar 3 ganados y 2 perdidos en lo que fue la batalla de leyendas en la Angelópolis, enfrenta entrarán martes y miércoles a los Diablos Rojos del México para cerrar sus juegos de preparación de cara a la siguiente campaña. Y uno de los mejores abridores que ha lucido en todos estos juegos de exhibición ha sido el cubano Jorge Martínez, que aquí nos platica de su experiencia con los Pericos de Puebla. Yo soy porque comience, ya hemos terminado de lanzar lo que íbamos a lanzar y listo, ya ansioso porque ya comienza la temporada para poner en práctica todo lo que hemos practicado en este tiempo. Y bueno, pues como ustedes ya vieron, Jorge Martínez, entrevista completa en Bateando en el Nido, que también ya compartimos con todos ustedes desde hace un rato aquí en nuestro canal de YouTube, Bateando.300. Cerramos con la información de los jugadores de la semana en las mayores. Aaron Judge en la Liga Americana fue nombrado el jugador de la semana, 6 partidos en la semana en que batió 571, 12 imparables, 5 home runs, 6 empujadas, 3 bases por bolas negociadas. El juez dio 2 imparables o más en 5 de sus 6 juegos y llegó este lunes con 6 encuentros seguidos bateando imparable, mientras
mientras que en la Liga Nacional el antesalista de los Rockies, Josh Fuentes, fue reconocido como el jugador de la semana. En 5 juegos la semana anterior bateó para 500, 6 anotadas, 3 dobletes, 2 home runs y 13 carreras producidas. Y nos despedimos con este, vean nada más, a Ronald Acuña Jr. Había estado en la lista de lesionados, pero regresa y bueno, pues en la caseta dando el buen humor, poniéndose esta máscara de una botarga que más bien parece que le rompió la cabeza auténticamente a un panda y bueno, pues se la puso Ronald Acuña, el panda, en la caseta de los Bravos de Atlanta poniéndole buen humor el pelotero venezolano del equipo de Atlanta. Amigos, nos despedimos en esta emisión Bateando al Día. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Bateando 300, nos dejen sus comentarios y nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias amigos, muy buenas noches, que la pasen muy bien.